No hagas así, loco. Te cagaste ahí, ¿oíste? No. Te cagaste. Eso no va caro. Te cagaste. Ya, hombre. Ese es el tipo, loco. Ay, fui. No te coño, no confío en ti, loco. ¡Ey! ¿Te has pasado yo con eso, gente? ¡Oh, God! Mundaza. De hecho, voy a enseñar a la casa, que es lo que en Talk Fresh Chicken. Ya ustedes saben que lo que es Jorge Alay, el Negros Party, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. Hey. Your uncle. Estamos aquí, ¿qué me tienes? Te traigo una venida que la gente está mirando mucho. Última cita, tour, 2023 teaser. Ya no están diciendo que se van, loco. Oh, shit, ¿verdad? La verdad que tú lo pones así, ya, loco. ¿Cuál es tu expectativa de estos 58 segundos? Yo ni idea tengo, para serte sincero. Veo que todo el mundo lo está viendo y creo que vamos a reaccionar a lo que es este teaser de Última Cita Tour 2023 CNTO. Dale. Ready? Let's bring this back a little bit. El primo. ¿Quién es dibujando? ¿Será Christopher? Yo creo que sí, ¿no, verdad? Uh-huh. Ya lo sé, Christopher. ¿Tú crees que están dando un previewcito ahí de la última canción que van a soltar? Puede ser. Porque están diciendo y te va, ¿right? So maybe it's like, como una canción de adiós a los Cienciones. Puede ser, y yo creo que they're gonna drop it after the tour. After the tour? Hacen el video en el tour. Oh, y van a hacer. Oh, uff. El bacano que hizo yo, loco. Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Entonces así enseñan todos los tours donde fueron, y ese va a ser como el recap de. Sí, como así hizo. Perdón que tengo que traer a los tigres para atrás. One Direction hizo una canción que se llama History. Uh-huh. You and me, I have a whole, yeah, the X Factor, I flashback to the X Factor all the way hasta vaina. Hasta que se separó. Ajá, ahí está todo el mundo. Oh, shit, that's dope. Ahí está Zane, todo el mundo en ese video. Y Zane no estaba en el grupo ya. Yeah. So, me imagino que vamos a ver a fulanito. A Joel de León. De León. Yo digo que... También está. Si lo mandamos a mixar un papi, yo creo que eso va a... ¿Está lista? Sí. Me gustaría sentarme como en ese meeting. No opinar, pero sentarme al lado y dar más oír la conversación que ellos están teniendo. La real, no es. No, esta es la real. Esto es un poquito más escenario. Escenario, yeah, pero la real. La que ellos tuvieron de verdad. Sí, oye, vamos a cambiarle esto, vamos a quitarle esto. Alguien, no, yo me imagino que ellos dije sentado y dije, diablo, loco, esta es la última canción, loco. Ya lo sigo, loco. Mierda. Diablo. Ya no hay más. Y comenzar a gritar y vaina. Mierda, we're never gonna be able to interview them, bro. Hey, mierda. Papi, perfect timing. Me acaban de confirmar la fecha. ¿La fecha para qué? Para el tour. Última cita. Oh. Yo me sé que era una cita para otra vaina. Tú sabes, que uno nunca sabe. Ok, vamos a chequear. Están en Nueva York. Están aquí en Nueva York, están en Boston, están en Miami, Quito, Ecuador, Cuenca, Ecuador. ¿Compramos ticket para Nueva York? Guayaquil, Ecuador. A ver si lo podemos entrevistar. I'm down. Buenos Aires, Argentina. Rosario, Argentina. Ecuador, Argentina. San Juan, Puerto Rico. San Diego, California. Tampa, Colorado. Phoenix, Arizona. Indio, California. El Paso, Texas. Diablo, vaina nunca llegó a tocar en Cuba, el tipo. Porque no va a poder, tú sabes. ¡Qué mierda! Los Ángeles, California, Fresno, California, San Juan, Colombia,
Ok, so tenemos uno en Nueva York. ¿Tú sabes que fue un palo grandísimo? ¿Qué? Que ellos hagan una promo con amor. Y que a mí me den ticket para regalar. Fuese un palo. Fuese bacano, sí. Díganle a CNCO que haga la promo en Nueva York con amor 93.1. Así yo consigo ticket. ¡Fuap! Y se lo damos a ustedes. Y se lo damos a ustedes. ¡Fuap! ¿Ve? Y yo trabajo el evento. ¡Fuap! Y pues se cae, manguemos una entrevista. Tú le dices, oye, yo y mi hermano tenemos vaina, deja que entre mi hermano también. Él va a venir con una cámara, por favor. Rapidito, eso es high bye. Es un rápido. Mira, los fanáticos de ustedes les encanta nuestro canal. O sea, dije, ustedes postearon en la reacción de nosotros. Esta es la última cita, loco. Tenemos que hacer. ¿Qué van a hacer ustedes después de esto? Es la única pregunta. Yo creo que sí, yo creo que sí. Aunque terminamos con el logo que a mucha gente no le gusta, pero es el... ¿Qué logo? ¿Cuál es? Es el logo de Walter. Tú sabes que Walter no está... Walter está caliente con los Cienciones. Oh, porque ese es el man y él no. Ajá, él está calientísimo. So. Pero ese fue el teaser. La canción suena que va a dar en los feels. Yeah, va a dar duro la canción. Va a dar duro. Puede ser que haya un par de lágrimas acompañadas con la canción, pero... Sí. Ojalá irse lo de ese flow. No fue un palo. Porque si hacen así, flow, por lo menos yo sé que yo voy a tener acceso hasta adentro. Si yo tengo acceso hasta adentro, yo te puedo meter. Y después el bobo va a ser que digan, sí, dele la entrevista a tu tigre. Yo no creo que él sea el bobo. Porque ellos saben, no que somos de que uff, pero ellos tienen que saber quiénes somos nosotros. Ojalá que, I hope so. They posted on my VIP. Sí, pero tú sabes que maneja el tita al fin, tú me entiendes. No, nigga, Sadel actually took his time to post, to comment on our shit. También. Ay, me la estoy creyendo un poquito mucho. No, fue un palo. Fue un palo. El otro dije, oh, mi gente, quiere hacerme una entrevista. Y yo digo, oh, son los tigres de YouTube. Yo, nigga, I would be like, yo, ya, I just need a photo, bro. I'm not even gonna interview you, nigga. I just need a pic. Una fotix. Sí, fuapiti. Facts. En verdad, fuera bacano hablar ni grabarlo. Ajá. Fuera bacano grabarlo porque es heavy para el contenido. Sí, claro, whatever, para el contenido, pero para el contenido. Era heavy. Bueno, mi gente, esa fue la última cita tour teaser de CNCO. Díganos en los comentarios qué ustedes piensan. ¿Qué usted piensa que nosotros deberíamos de hacer para poder conseguir la entrevista? Déjenlo en los comentarios. Esa fue esa bacana. Esa es la pregunta. Oye, vamos a hacer una campaña, tirar a CNCO todos los días. Cuando usted esté aquí, nosotros hasta su hotel bajamos. I'm down. Todos los días, yo. Queremos una entrevista todos los días. Vamos a joder un rato. Díganle ustedes también que nos den la entrevista a nosotros, para nosotros poder hacer la entrevista. Por favor. Nos llevamos todos estos palos, toda esta vaina para allá, mira. Se arma un lío, oíste. No, se arma. Se arma un lío. Yo y tú con los labs para que ellos suenen crispy. Facts. All right. Acaba. Yo soy Crispy Films. Yo soy Jorge Alain de Crispy Sporting. Mamá mía, fuck, I will record. Estamos planeando. Él se olvidó que estábamos grabando. Estamos planeando, vaya. Más bad. Y esto es a lo cruz, te veo el martes. Peace.